Bueno, es de nuevo un nuevo gameplay de la Tierra Media, Sombras de Mordor. Vamos a una nueva misión. Ruina en Mordor. Sauron ha depositado su fe en la debilidad de los hombres, en su poder, en su furia y en su hambre de gloria. Debemos tener cuidado si no queremos convertirnos en sus sirvientes al tratar de destruirlo. Venga, Talion, avanza. La nueva carretera está casi terminada, así que seguramente tendremos otro ejército aquí muy pronto. Uf, más ejércitos. ¿Alguien intentando colarse? Con cuidado, que no nos vean. Ocultándonos. Entre la escasa maleza que hay aquí en Mordor. Y la misión se empieza aquí. Ah, vale, ahí. No sale nada, pero no sabía qué era. El ansia de poder de Ragnvald está creciendo y con ella su utilidad para tu causa. Si lo mantienes con vida, te ayudará. Muy bien. La misión ascenso. Vamos a ver qué sucede. Niño, si lo van a matar. No, no, no era él, era este. ¿Esto es un duelo? No, lo llamo perder un duelo. No. Ostras. ¿Aquí mismo? ¿Está bien así? Me pondré aquí mismo. Habrá que apresurarse o perderá la cabeza. Es tentador. Nuestros guerreros. Ciega sus muchos ojos y la bestia no te verá acercarte. No. Impide la ejecución de Ragnvald. Mata a los arqueros. Uno. Dos. Vamos a ver el tercero. Oh, he fallado. He vuelto a fallar. Y creo que me han visto. Bueno, el cuenta atrás, ese es el tiempo que tengo para salvar a Ragnvald. Mira, aquí hay un puño de orcos. Vamos. Vamos a ver si lo consigo ahora. A la tercera. A la vencida. Sí, ese ha caído. Y me queda otro. Es el turno de tu padre. No tenemos una ejecución desde hace una semana. No puedes evitar a Ragnvald. Te cae. Ah, ya me han visto todos. Esta escoria no es mejor que tú. Brogen gemelo. Y demostraré lo que eso significa. Ojito con Pro. Esto, esta pelea va a ser chunga. Uf, ese lleva escudo y es el ataque ese. Sí. Uy, uy, uy. Estos orcos no son nada fáciles. Y no se ve buena. Porque ya me han matado varios y algunos los tengo a un nivel que no los puedo ni ver. Nivel 13 o 14 y yo soy todavía muy bajo para enfrentarme a ellos. Y cada vez que me ganan, pues se aumentan. Hay algunos que los tengo chetados ya, a los orcos, y no los puedo ni ver. Uf, me tienen muy groggy, tengo que escapar. Tengo que recuperarme. Tengo que dividirlo. Dividirlo. Y vencerás. Ahí está. Bien. ¿Me puedo liberar a este tío, soltarlo e irme? Vamos por aquí arriba. Venga, Talion. Venga, una flechaza. No cae. No ha muerto. Espectro. Ahí cae uno. Ahí está Brog esperándome. Uy, me están tirando lanzas o piedras o lo que sea. ¡Está encima de nosotros! Talion, ¿cuál es tu idea?
No tenemos flechas. Hostia, sí, sí, me estoy tirando lanzas. Uf. Bueno, lo bueno es que he quitado lo del tiempo, la cuenta atrás que tenía para matar a Ratbag. Pero bueno, es que ahora soy yo el que tiene la cuenta atrás directamente porque vienen a por mí. Y si no encuentro flechas o cualquier cosa, esto va a dar. Me va a dar algo. Ven para aquí. Eran cuatro arqueros y este era el último que faltaba. Ahí tengo flechas. Venga, ¿dónde estáis? Debo de haber asustado al Tarco. Si regresa, lo mataré. Pero venga, volver a vuestra posición. Ahí tenemos a Brog. No le quita nada. Falles, no falles. Si eliminar al menos a esos de los escudos, voy a estar más tranquilo. Vale, ese ha muerto. No sé cuántos quedarán abajo. Pero flechas ya no tengo. Uf, como lanzan. Así que tendré que bajar. Sabrog y tres o cuatro ahí, ¿no? Vamos, vení, ¿eh? Ahí vienen. Y ahora lo usaremos. No le quita. Inmune a las flechas, pone. Bueno, aquí suben. Por aquí. Nos tiro para abajo. Ah, un duelo contigo, quiero solo. Ven aquí, sucumbe a mi poder. Uf, me tiene muy chungo. Me tiene muy tocado y tengo que huir. Ahí había flechas. Pero cualquiera vuelve atrás. Zasca. Uno menos. Esto no me gusta. Ah, esa flecha no sirvió para nada, tío. No mueren, no mueren. Con uno no mueren. Con dos sí. Volvemos arriba. Sé de la forma de la estrategia de este combate, pero es que ya lo veis, van más sobrados que yo de nivel, entonces uno tiene que adaptar su estrategia. Flechitas. Aquí abajo te disparo ya. Venga, uno menos. A ver, jefe ese. Me parece que va solo ya. Venga.
Otro fuera. Ya sí, voy a ir ya por el brog este. Mira ahí a espaldas. Voy a pillar. O por aquí arriba. Venga, bro. No te escondas tú ahora. ¿Qué habrá matado a este guerrero? Ahí estás. ¿Lo has visto? Pues sí. Inmune al sigilo también. Joder. Es inmune a todo el tío. Pero esto no, ¿eh? Venga. Joder. Ay, 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 venga. Venga, ¿ahora qué pasa? Sin tu escolta no eres nadie, ¿eh? Sin tu escolta no eres nadie, tío. Venga, levanta. ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Un dolor? Déjalo catir. Toma ya. Vuelve aquí. Interrogar a capitanes. Cuando la salud del capitán es baja, calavera verde, puedes agarrarlo, mantener revés para agarrar. Cuéntame, ¿qué sabes? ¿Quién son esos cinco? Los caudillos. Es el guardaespaldas de un caudillo desconocido. ¿Y cuál es ese caudillo? Dímelo. Moj, el otro gemelo. Ajá, ya sé dónde está. Poder 12, el caudillo veterano. Pues ya os digo, yo tengo enemigos con nivel superior al 12. Y no son caudillos. Acabarán siendo caudillos. Como me mate otra vez, acabarán siendo caudillos. Uy, que no los mate. Ahí está, muerto, tío. Montarán. Vaya, esto es lo que yo llamo trabajo en equipo. Sí. Vete, antes de que cambie de opinión. ¿Y nuestro trato? Nuestro trato se acabó. Oh, muy bien, simplemente pensaba que... Bueno. Espera, espera, montará. Mira esto. Cuando el caudillo se entere de mi victoria, se convertirá en mi guardaespaldas. ¿Y de qué me sirve? ¿Un guardaespaldas traidor? Me encargaré de uno de los caudillos por ti y tú te ocuparás del resto. Luego nos encontraremos en el campo de instrucción, ¿eh? Me aseguraré de que el caudillo esté allí cuando estés listo. ¿Qué me dices? Asegúrate de no perder la cabeza esta vez. Sí, claro. Ese es mi plan. Marcos. Bueno, pues parece que la misión se ha completado. Duelo Radbach, el cobarde Brog el gemelo. Ha ganado Radbach. Ahora es el guardaespaldas del caudillo. Lo que pasa es que el caudillo es Mojo, el otro gemelo. Son gemelos. A ver, un problema, pues eso. Misión ascenso con éxito. El caudillo está disponible. Pide de los ejércitos orcos muy a su pesar. Posee un don para el fracaso. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, suscribiros para seguir los gameplays de las sombras de Mordor. Como muchos otros juegos que estamos subiendo. Os espero en el próximo capítulo. Hasta pronto.